Terminamos este miércoles en Bigastro. El municipio se unió el pasado domingo en una gran marcha contra el cáncer de mama en la que participaron más de 500 personas. Bigastro vivió el pasado domingo una de sus jornadas más emotivas gracias a su marcha por la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que afecta principalmente a mujeres, pero también a hombres. Para dar visibilidad a la enfermedad y con ello insistir en la necesidad de la investigación y sobre todo la prevención, porque no olvidemos que prevenir es salvar vidas. Por desgracia, no hay cura al 100% del cáncer de mama, pero sí, gracias a la investigación y a la prevención, podemos conseguir que sea en un 95% la posibilidad de cura. Medio millar de personas asistieron a esta cita convocada por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación, invitar a la gente a cuidarse, tener una vida saludable y hacerse revisiones periódicas, necesarias para la detección temprana. Como recordó la alcaldesa, la enfermedad no discrimina. Todos, cualquiera de nosotros estamos a expensas de que pueda venir a visitarnos. Pero este ejemplo que nos ha dado Sabina es el ejemplo que tenemos que dar, nosotros también, de afrontar con valentía, de afrontar con ánimo cualquier situación que nos venga. Batucada abría esta marcha que partió de la Plaza de la Constitución para recorrer las principales calles de Bigastro. Una vez completada, llegó uno de los momentos más emotivos cuando Sabina, hermana de una vecina fallecida el pasado año de cáncer, tomó la palabra. Puedo contar muchos gestos, actuaciones y comentarios de ella ejemplares durante todos esos años, pero me quedo con tres frases que dijo. En mi cabeza no entra la palabra rendirse. Ayer estaba mal, pero hoy estoy en pie otra vez. No me voy a ir a mi casa con una pastilla Juanola. Si me tengo que ir, me iré con las botas puestas, peleando. Como hermana, ¿qué puedo decir? Que era mi complemento. Lo compartíamos todo, desde confidencias hasta cosas más prosaicas del día a día. Viajábamos, salíamos, reíamos y llorando y llorábamos por cosas que muchas veces solo nosotras comprendíamos. Era decidida y tímida a la vez, de ahí que en ocasiones me utilizara como brazo ejecutor. Y al marcharse se ha llevado un trozo de mí. Todo me recuerda a ella. Se me hace un nudo en la garganta al revivir tan buenos momentos que conservo guardados en el recuerdo como un tesoro. Bigastro mostró una vez más su solidaridad inundando las calles en esta marcha que caminó bajo el lema Ganas de vivir. El broche a esta jornada lo puso un gran sorteo de regalos de los comercios que una vez más se volcaron con esta iniciativa. Sí.